segundo día de los coches y histórico este club formado por muchos miembros y a la cabeza Pepe Romero y su presidente también, José Luis, que ayer lo entrevistamos y qué genial. Pero hoy estamos aquí en la casa de Pepe, que es el restaurante Nuevo Reino, que también dirige Caracalúa, junto con sus hijos, que son un encanto, toda la familia. Y vamos a conocer un poquito más de la ruta y de cómo va la jornada, porque ayer la verdad es que se despidieron a lo grande el día con ese desfile por el bulevar de San Pedro, pues que estaba también el señor Osorio y el presidente ahí, que lo hizo genial, ¿eh? Con el micrófono, parecía que tenía ya, bueno, tablas en el tema, ¿eh? Así que hay que ficharlo para que haga locución de radio también. Hombre, tenemos un gran presidente, Osorio es un gran, pero un gran presidente. Fíjate tú que no se le digo, oye, que no, el locutor no ha venido. Dice, yo me pongo. Y allí se colocó y además, pues, sabiendo la historia de los coches, estuvo muy bien porque sabe hablar, está muy preparado, es un gran presidente. Y además hoy hay que agradecerle, porque la ruta de hoy la es él, ¿eh? Es una ruta preciosa, preciosa, de 200 kilómetros. Y después ha contratado también las comidas de hoy él. Y es digno de lo bien que hemos comido hoy en cada sitio que hemos estado haciendo. Hoy un día fantástico, fantástico, fantástico. Hay que agradecérselo a este nuevo presidente que se está moviendo. Es un gran presidente, de verdad que sí. Está muy bien, porque así habéis dado a conocer personas que no eran de aquí, de la zona de Málaga, que no conocían el Caminito del Rey, el Chorro. Pues he preguntado y había personas que no lo conocían. Y fíjate qué bonito, ¿no? Que he conocido una cosita más de aquí, de la tierra malaguita. No, y además allí en el Chorro, el restaurante que está encima del túnel que hay, se ha portado con nosotros fantásticamente, ha sido una comida muy buena, o sea, un aperitivo, ¿eh? Después teníamos la comida en el restaurante Antonio, ahí abajo, ese restaurante muy típico que hay ahí, que también hotelito y tal, y lo hemos pasado fantástico, gracias, sigo diciéndolo a nuestro presidente, que es un artista, pero de verdad un gran presidente. Cuando llegue lo vamos a entrevistar para que me cuente lo de la ruta de hoy. Así, y ya queda mañana, entrevístalo, ¿no? Entrevístalo porque es muy bonito. Claro que sí. Ahora queda mañana, ¿no? Todavía. Sí, mañana tenemos la salida del Hotel Cortijo Blanco a las 10 de la mañana. Vamos a las dunas estas que hay junto a Arquipisqui. Hay un club ahí. Vamos a hacer un doble desayuno, pero en una terraza harta. Va a haber pastelería, tostada, en fin, va a haber de todo, cerveza, el que quiera, hay de todo allí, lo que quiera. Y a las 12 menos cuarto, más o menos, salimos hacia Marbella. Tenemos un recorrido por Marbella, después tenemos la visita al puerto, está previsto sobre las 12 y media, al puerto deportivo. En el puerto deportivo, el presidente del puerto, Antonio, ha hecho un esfuerzo y le va a quitar baratillos de allí durante la mañana. Lo va a poner por la tarde y entonces nos ponen todos los coches en primera fila del puerto, donde están los barcos, pegando a los barcos. Vamos a hacerle la típica ofrenda de flores a la Virgen del Carmen, que la hacemos todos los años. Este año la vamos a hacer a la Virgen del Carmen del puerto de Marbella, el puerto deportivo de Marbella. Y, en fin, después de esto tenemos allí ya, en un chiringuito que hay allí al lado, tenemos la comida allí, una comida informal, pero que comemos allí, vaya. Claro que sí, coge fuerza. Después allí esperamos, han quedado en todas las autoridades que van hasta allí también, van a tomar un aperitivo con nosotros también y tal, en fin, que vamos a pasar un día bueno mañana. Bueno, pues eso, nosotros seguiremos mañana y esta noche, que tenéis fiesta, vais a entregar también unos diplomas, ¿no? Sí, esta noche vamos a entregar unos diplomas que los diplomas típicos que se dan a los que han tenido más mala suerte con los coches, al que viene más lejos, al más simpático, a las cosas nuestras, ¿no? Y nuestro presidente este año quería darle también al más simpático, pues nada, pues a eso otro para el más simpático, no hay problema. Pues enhorabuena, son 5 años que se está haciendo este rally de la Costa del Sol y que sean muchos más los años, ¿no? Que está previsto ya aproximadamente, ya está pensando seguro que en otra cosa. Bueno, mira, yo te tengo que decir una cosa, que el nuevo presidente que tenemos es un tío con mucha fuerza, sabiendo lo que tiene que hacer, muy preparado y que le gustan los coches, viene de la cuna. Él, cuando chiquitito, lleva con el padre, lo llevaba casi en cuna, y, o sea, que vive el coche bastante. Bueno, pues entonces, ¿ya llegado? Si no ha llegado ya. Sí, ya, no ha llegado, pero estará llegado ya. Gracias, Pepe, enhorabuena, que lo hace genial. A ustedes. Hablamos con don Alfonso Fernández, que ayer no lo pudimos entrevistar porque como los coches iban pasando y era tan seguido que era imposible. Ahora, eso sí, tenemos que decirle que enhorabuena por su coche, es una joya, pero una joya divina, que nos gustó.
Bueno, tenemos alguno más. Aparte del de ayer, del XK120, hoy fue un pagoda recién restaurado. Entonces, aparte un Morgan también fue, un Etai, fueron varios. Le hemos pasado muy bien, hoy todo el día, todo el día. ¿Cuándo le vino usted la afición por los coches? Pues hace mucho tiempo ya, hace más o por lo menos 30 años. Empecé con un TR4A, entonces pues, eso fue el año 75. Luego pues un Pagoda, no, hubo un, primero, después hubo un Porsche, Targa y mucho más. Y ahora pues claro, tengo unos 18 o 20 clásicos. ¿Qué le gustaría conseguir? ¿Qué coche le gustaría conseguir de los que no tiene? Ahora estoy detrás de un Austin Healey. He visto un BJ8, pero en fin, no pude aún comprarlo, pero estoy buscándolo. Bueno, pues a ver si el año que viene nos sorprende con él. Eso quisiera, para el año que viene traerlo, para el año que viene traerlo, sí. ¿Qué le ha parecido la ruta? Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Sobre todo la parte gastronómica, todo el día comiendo. Hemos estado por los pantanos de arriba, de ahí del Teba, de Guadalhorce, etcétera, que los he visto, por cierto, muy vacíos, todos. O sea, casi estaban a la mitad de capacidad. Ha sido el verano intenso y hay mucha gente que han subido. Ahora esperamos que se recupere otra vez. Claro, no llueve. Esperemos que llueva. Muchas gracias por concedernos estas palabras, esta entrevista, y que lo sigáis pasando bien, y todavía queda todo recorrido. Muy bien, pues nada, hasta el año que viene y muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Bueno, hablamos segundo día consecutivo con el presidente de este club de coches históricos de la Costa del Sol, y que bueno, está todo el mundo encantado, todo el mundo. Elena, qué bonita la ruta, qué bonito lo del chorro, que claro, es que hay gente que no son de Málaga, que no lo conocía. Bueno, que ¿cómo ha sido la idea de hacer este recorrido? ¿200 kilómetros de contenido? Sí, 190 kilómetros, buenas noches. Bueno, hay que innovar, hay que buscar rutas nuevas, zonas nuevas, y por aquí cerca, pues el Caminito del Rey es una zona muy bonita, la zona de los pantanos, del Chorro, el Conde de la Guadalhorce, y bueno, pues hemos elegido ir allí, y yo creo que hemos acertado, nos ha acompañado el tiempo, un día muy, muy bueno, y yo creo que sí, que todo el mundo ha encantado, o sea que muy bien. Todo en conjunto, porque lo que ha sido todo el paisaje, los coches también que han ido divino, y la gastronomía que también ha acompañado en este día, y también por lo visto un éxito, ¿no? Pues sí, hemos tenido un buen aperitivo, una buena comida, y ahora tendremos una buena cena, o sea que gastronómicamente muy bien, y los coches muy bien, porque creo que no ha habido ningún problema, ninguno, o sea que todo perfecto, muy bien. Bueno, José Luis, la verdad es que mañana todavía queda un recorrido por hacer, y también quería que me comentase el recorrido de mañana. Y seguro que ya estás pensando en el próximo año lo que vais a hacer. Pues sí, el próximo año pues empezaremos mañana ya a planificarlo y a pensarlo. Pero sí, mañana vamos a ir a Estepona, al centro Laguna Village, a tomar allí un desayuno como a las 10:30 de la mañana. Y luego volvemos a Marbella, un paseo por el centro de Marbella, y exponer los coches en el puerto deportivo de Marbella, de 12 a 2 más o menos. Está todo el mundo encantado de tener un presidente como usted, que está preparado, sabe hacer las cosas para todo el mundo, que esté contento, que es difícil contentar a todo el mundo. Y es que en cada asociación o club debe de haber un motor, y que tenga un motor como este aquí José Luis, pues estupendo, enhorabuena, felicitarte por también el nombre de todo el mundo, que me han dicho que es genial, así que mañana seguiremos viéndonos. Y hoy los premios, ¿no? Vais a dar unos premios. Ahora daremos unos premios, pero bueno, esto no lo he organizado yo solo, Pepe Romero también ha hecho más que yo, y Miguel García Contreras y alguno más, la que es labor de todos. ¿Algún obstáculo desde que empezasteis este año el recorrido? ¿Habéis tenido algún obstáculo? No, obstáculo ninguno, bueno, cosas mejores, peores, pero bueno, ya ha salido todo bien y muy bien, muy contento. Pues vamos a recordar cuántos coches tienes. Tienes tu Mercedes, que era, bueno, fue muy simpático. También te quería comentar pues tu locución que hiciste ayer, súper simpática, con sus tonos de humor también, que se veía que te habías estudiado bien cada coche, ese, lo hiciste genial. Así que te vamos a tener que fichar de locutor de radio. Nada, cuando queráis. Hablamos luego del sueldo y cuando queráis. Gracias. Nada, muy bien, hay que hacer de todo, hay que muy bien. Bueno, José Luis, yo creo que nos tienes que presentar también a una persona que también tiene mucha fuerza, y además también con el club la hemos visto también con su coche, y como bueno, lo hace genial también.
Pues sí, os voy a presentar a Lourdes Soria, una buena amiga y una gran aficionada a los coches, propietaria de un coche maravilloso que iba a venir para acá, pero desgraciadamente pues se ha averiado, un Chrysler Imperial 8, un coche impresionante. Dos toneladas de peso, 5 metros, 8 cilindros en línea. Bueno, un coche enorme y que no es normal que lo conduzca una mujer, porque ese era un coche para ministros y para gente importante americana y siempre llevaban sus choferes. Pero bueno, yo ese coche me lo ha dejado mi padre en herencia y una vez lo llevé, tuve suerte, llegó bien a mi destino y dije, a partir de ahora, ese coche va conmigo siempre. Pero el otro día en el puerto carretero de Granada se calentó y la bomba de agua se estropeó y tuvo que volver a la casa, así que he venido sin coche. Y ahora ya no quiero rally yo si no conduzco coche, porque ahora ya le he pillado el... Te encuentras como estar sola, ¿no? Porque claro... Sí, hoy la verdad que la carretera ha sido un poco dura y yo hubiera sufrido mucho hoy conduciendo ese coche, pero yo ya quiero venir con mi coche. Y no ser la única mujer, no quiero que me den premio, como pasó en el último rally, por ser la única mujer conductora. Eso no puede ser, eso hay que cambiarlo como sea. Las mujeres deben llevar el coche también y ya está, y los niños que se lo repartan o lo que sea, pero... Claro, no puede ser una excusa a los niños ni nada. Hay que llevar los coches también las mujeres. Porque bueno, que la familia iba a varios coches, entonces uno lo lleve él, otro ella, ¿no? Ya, la mujer tiene que, ya se lo he dicho varias veces, tiene que llevar, Isma tiene que llevar. Pero bueno, que al final se pasa muy bien, la verdad, se come mucho. Pero hoy hemos visto un paisaje muy bonito, me ha encantado, nos ha encantado la vuelta. Ha sido un poco dura para los coches antiguos, pero bueno. Ya con esa afición. Sí, yo ya no me bajo de esto. ¿Tenemos otro presidente también? No, tenemos un presidente más veterano y mejor y estupendo, que es Rafa, y un buen amigo, que es Rafael Soria, presidente del Club Al-Ándalus de Jaén. ¿No fue el que te robó el coche ayer? Se parece mucho. Ese fue. Graciosa tu entrada con el coche de José Luis y fue, bueno, fue súper simpático. Su hijo vino con los ojos abiertos y dice... ¿Qué hace el coche de...? ¿Quién lleva el coche de mi padre que se lo lleva? Digo, no, hombre, no, José Luis, soy yo. Súbete que vamos a pasarlo. Es un crack también arreglando coche, ¿no? Bueno, yo entiendo la mecánica, pero no la practico. Tenemos un mecánico que nos lo hace todo y la verdad que lo hace bien porque los coches aguantan el tirón. Nosotros venimos de Jaén con un Mercedes 320 del año 38 andando con él y viene el coche estupendamente. Es un coche que aguanta muchos kilómetros y una mecánica muy fiable y muy bien. ¿Será que me hicieras un resumen de cómo se formó vuestro club? ¿Cuánto tiempo hace que lo llevas y cómo va hoy? Bueno, el Real Automóvil Club Al-Ándalus, que nos concedieron la credencial de Real, Su Majestad el Rey, el año pasado, el club se fundó el año 80, pero antes ya había la afición, ya se estaban moviendo. Lo fundaron una serie de socios, entre ellos mi padre, que fue uno de los fundadores principales, y junto con una serie de amigos en el año 75-80, que fue ya cuando se fundó oficialmente, se organizaron para fundar el Club Al-Ándalus. Y eran aficionados y empezaron a hacer las rutas del Olivo, que es la que hacemos nosotros, y la ruta de Guadalquivir. Y por aquella época, pues era con mucha fuerza, con mucha afición, igual que está ocurriendo en este club también, que es nuevo, pero que va con fuerza y con afición. Y bueno, pues empezaron a hacer rutas y demás. Mi padre fue el presidente durante 35 años del club y luego ya, pues una vez que ya se cansó, pues pasó, no me lo pasó a mí, sino que la junta la junta principal me votaron. En fin, yo cogí la rienda del club y llevo 6 años de presidente. Y nada, y hacemos buenos rallies, hacemos uno al año, mantenemos todas las fuerzas para ese rally y la verdad pues, que va teniendo mucho éxito. Y bueno, pues un club que sobre todo tiene muchos años y mucha experiencia y buenos socios, entre ellos José Luis es socio y su padre es el tesorero del club nuestro desde hace muchos años. Entonces, pues, un club bien avenido, con buenos amigos y con gran experiencia. Eso se trata, ¿verdad? De pasar un buen rato y compartir también esta afición con coches y aprender también de ello. ¿Qué te ha parecido la ruta que ha marcado hoy aquí el presidente? Pues muy bien, muy bien. Si no estuviera delante diría lo mismo, porque ha sido una ruta muy bonita. Ha sido la sierra, yo lo desconocía, conocía
esta ruta, pero no la había visto nunca. Y la verdad me ha encantado. Hemos comido muy bien también, demasiado, en exceso, eso hay que corregirlo la próxima vez, hay que dar a poner menos, pero... Mucho dejaste a vuestra afición. Mucho. Además hay que tomárselo con tranquilidad, cuando ves tanta comida y todo tan bueno, pues que al final comes y comes demasiado. Pero bueno, la ruta ha sido muy bonita, ha sido una subida bastante interesante para los coches, y ahí donde se muestra que los coches están bien arreglados, que van para arriba, no se calientan, y luego vuelven al sitio de retorno y van perfectamente, y estas rutas son las que hacen saber si tu coche está bien arreglado o no está bien arreglado. A lo largo de esta afición que os lleva de los coches, quería preguntaros, ¿qué coche habéis visto pasar más espectacular, que habéis dicho, madre mía, no sabía ni que podía existir este coche, ¿no? En rallies que hayamos visto, pues muchos coches hemos visto muchísimos buenos, que yo recuerde más, pues un Mercedes 300 descapotable que vino a la Ruta del Olivo de hace 6 o 7 años, que es un coche pues que lo vemos mucho en fotografías, en museos y tal, pero que es un coche difícil de ver en rally y demás. Y sí que tuvimos el gusto de tener uno en un rally nuestro. Pues yo un Panhard Levasseur descapotable, que es de Rafael, de su familia. Un coche maravilloso, impresionante. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por vuestra afición. Muchas gracias. Bueno, hablamos ahora con Leocadio Corbacho, que viene de Ronda. Y bueno, siempre que se ha organizado aquí la Costa del Sol, y es que tira mucho también la Costa del Sol, tenéis negocio aquí, y hay que aprovechar también pues para llevar la afición adelante y también pues dar un paseo por la costa, ¿no? ¿Cómo no? La costa es la vida de Ronda y Ronda la vida de la costa, ¿no? Estamos muy unidos. Venía a Marbella y a la Costa del Sol, nuestra casa, con el cariño que nos tratáis, y la verdad que es muy bonito. Aparte, como bien dice, tengo negocio, en el cual viajo mucho por parte del negocio y demás, y estoy aquí de vez en cuando. Y ahora nos encontramos en estos días de los coches, viendo el paisaje que estamos viendo, como el que hoy, el recorrido que hemos tenido, que ha sido maravilloso, la parte del chorro y toda esta parte del pantano, del chorrito, que ha sido una maravilla la ruta que hemos tenido, donde disfrutamos mucho del paisaje y de nuestros coches, y luego con la llegada otra vez, como lógico, a San Pedro. Y bueno, pues esto es lo más bonito que podemos tener. Muchas gracias, porque viene siempre cargado con tu bolsita para regalar a los amigos, con el jamón para coger fuerza, porque esto nos da energía a nosotros, este jamoncito que tú tienes ahí, la casa de jamón, nos da una energía increíble para seguir toda la ruta. El jamón es una cosa fundamental y bueno, qué mejor dicho que por lo menos a los amigos regalarle un poquito de jamón, le regalo el cariño y el jamón, que es lo que es de las cosas más bonitas que se le puede regalar a una persona, ¿no? Y bueno, es nuestro lema del jamón, tener como bandera lo que es nuestro negocio, que es lo que nos dedicamos, es al jamón. Y bueno, y aquí tenemos en Marbella una instalación, como bien sabemos, y algunos puntos de trabajo que estamos teniendo, como el restaurante en Vivo, en el Puente Romano, con Dani García, también estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando con algunos y otros más, da Bruno y demás. Nos estamos haciendo un poco de, diremos, de forma de trabajar en nuestros productos en la Costa del Sol, bueno, porque creo que es un punto bastante bueno, tratando al público y el jamón como se merece, pues aquí estamos, para lo que ofrezca. El jamón es de todas las épocas, porque aquí estamos viendo los coches de los años 20, años 30, pero el jamón existe siempre. Bueno, el jamón fue... está y será, siempre, normalmente eso es una parte fundamental de la gastronomía española, ¿no?, que tenemos como bandera. Nadia, ¿cómo va el club de coches en Ronda? Bueno, el club de coches de Ronda va bien, hacemos de vez en cuando nuestras salidas allí por la serranía de Ronda. A veces de Ronda es difícil bajar, porque en el club de Ronda no es todavía cortito, ¿no?, para venir a un sitio como Marbella y demás, pero sí hacemos por los pueblos blancos de allí de la serranía, que tenemos una serranía también maravillosa, ¿no?, como todos los pueblecitos, los veintitantos pueblos que es de Ronda, y hacemos una rutita muy graciosa y muy simpática con nuestros coches y demás. Bueno, pues es lo que tenemos, ¿eh? Me alegro mucho que estés aquí, que nos veamos muchas veces, y bueno, no sé si tu mujer te ha dicho alguna vez, yo quiero coger el coche, quiero conducirlo, porque hay aquí una señora
que lleva un cochazo y que lo conduce divinamente. No sé si tu mujer te ha dicho alguna vez, yo quisiera también conducir un coche. Sí, pienso que, hombre, es un coche que es un poco difícil, pero si la mujer está adapta a llevarlo, es igual que lo lleva igual al revés. Yo creo que es más talento que nosotros mismos, ¿no? Y lo saben llevar mejor. Pero de todas formas, veo que es un coche muy difícil por los pedales, la manera de... Hay que utilizar mucho más fuerza en los pies, incluso que lo que en los volantes y todo esto. Pero luego, vamos, por supuesto, y a nosotros es un orgullo que conduzca a usted de la mujer estos coches, ¿eh? Por supuesto, porque ya que el coche es bonito y con vuestra belleza, más. Este hombre, lo que adiós, un beso. Que es lo que te queremos mucho y a tu mujer, mucha a tus hijos, a tu familia, que eso es todo maravilloso. Gracias, lo gracias. Que hablamos con don Alfonso Sánchez de Castilleja de la Cuesta. Más que él siempre lo dice, ¿eh? Y dice que ha alegrado la ruta, la que han hecho por toda España, que si no fuera por él, vamos, que estuvieran dormidos aquí más de uno, ¿no, Alfonso? Es verdad. Yo me siento orgulloso de haber ido a esta puerta a la península ibérica y con la compañía que yo he llevado. Pero yo creo que en algunos momentos necesitaba una alegría y la daba yo por la mañana y yo decía, buenos días a todos, venga, vamos a ponernos optimistas y vamos a hacer la ruta, y de verdad que nos ha salido bastante bien, esa es la verdad. Yo creo que los coches se han comportado muy bien, los conductores también y las acompañantes, que eso sí que tenía guasa. Eso sí que tenía guasa. ¿Te cuentas algún momento así para contar, anecdótico? Bueno, hay muchos momentos anecdóticos. Hay personas que nos hemos descontrolado un poco, como llevamos un GPS por delante. Uno el GPS lo trazaba bien, otro se han equivocado. Nos hemos despistado en un semáforo. Se le ha roto el embrague a uno circulando. Menos mal que el que iba detrás sabía circular sin embrague. Todas estas cosas nos han pasado. Así es. Sí, sí. A veces se ve uno en apuro, ¿no? Pero que también lleváis con vosotros personas pues, que entendéis de coche. Hombre, y que en un momento dado pues, lo arregláis ahí con la varita mágica, ¿no? Es lógico. Hombre, nos tenemos que aportar los que conocemos y sabemos que esto que era Bernardino y yo somos las personas que dan conocimiento de esto porque nos dedicamos a la restauración de vehículos. Precisamente el mío, que yo llevaba a la vuelta a la península, lo restauré yo en el año 80. En el año 80, lo tengo yo en mi poder. Es una joya, ¿eh? Bueno, es un Ford Tudor, dos puertas, y es del 1928. Se ha comportado de maravilla. Es para bendecirlo, es para bendecirlo. ¿Pero por qué? Porque yo por la mañana le decía, Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, pero llévame a Castilleja, por favor. Eso decía. Verdad que eres, vamos, de una persona encantadora y que siempre nos alegra en todos los momentos, ¿eh? Que te vengas más aquí a la Costa del Sol. Bueno, yo siempre, tú sabes que si me llama Pepe o me llama cualquier amigo mío, yo me comporto, ¿eh? Y aquí estoy, que yo me siento orgulloso, y si traigo la alegría, pues mucho mejor. Yo vengo de la Tierra del Arte, de Sevilla, ¿dónde va a estar? Y han salido muy buenos humoristas. De todo. Y tenemos que tener un poquito de optimismo y de pasar buenos ratos, porque los malos siempre vienen, aunque tú no lo quieras. ¿Estamos? Así es. Gracias, Alfonso. Nada, a ustedes. Mira, continuamos con la afición, con los mecánicos, con los que aguantan aquí el chaparrón, lo que caiga. Bueno, Bernardino, que ha hecho la vuelta a España y que ha sido el mecánico, ¿no, Bernardino? Es usted de pie y yo sentado. Dime, paisana. Sí, creo que ha sido el mecánico. Tú no te vayas a enfadar porque yo le pongo el brazo a tu médico. El médico, el enfermero de los coches durante la ruta, ¿no? ¿No te has enterado el dicho que me han puesto? No. No, dímelo, vengo aquí a que me lo cuente. Mira, en la Plaza de los Rodeos, ¿no? Que aquí hay gente que han dado la vuelta conmigo, uno de ellos es Alfredo, aquello había allí ingente de personal. Y por lo visto la prensa de entero y vinieron a hacernos entrevistas. Yo no estaba por allí, yo me había ido de compra. ¿Y qué pasó? Pues que al presidente del club del Puerto de Santa María, Fosco, que ya le conocerá, le dice, bueno, ¿qué tal la ruta? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Cómo habéis tenido mucha incidencia de avería? Dice, no, porque gracias a San Bernardino que hemos llegado. ¿Y quién es San Bernardino? Dice, pues no está por aquí, y no lo presentaba. O sea que ya se te va
ha quedado, vamos. Sí. San Bernardino, ¿no? Pero gracias a Dios no ha habido mucha incidencia de averías. Se han portado, como no esperaba yo, como mecánico, como tú me has dicho antes, y participante, pero yo aparte de el mecánico de la ruta he sido participante. Pero yo he ido en otro vehículo antiguo, igual que los demás. Y hoy, tranquilo, después de la ruta, a Ronda. Has llevado una novia en tu coche y te has vuelto otra vez para acá, ¿no? Primo que tenía un compromiso, que yo cuando se hizo lo del rally, yo ni me acordaba, que no está apuntado de meses atrás. Y es, vamos, lo puedo decir así tranquilamente, es una familia que es los pescaderos, que compramos el pescado allí. Bueno, mi mujer compra el pescado allí. Y claro, pues había que atenderlo. ¿Cómo le íbamos a decir a esta altura que no? Misión cumplida. ¿Tienes algún secreto oculto para hacer estas cosas? No, que estoy medio malo, porque yo he bajado desde Ronda para abajo, que tuve no de bien la carretera, he bajado como si fuera con un coche normal. Por eso están puestos, han beatificado ya. San Bernardo se te queda ya para los... Y que lo diga. Para venir aquí a Marbella. Vengo de la boda, pero lo que pasa es que no me queda para el convite, digo, no me voy allí. Claro, y luego bailar y todo eso, ¿eh? Bueno, ya eso no debe el cuerpo aguantar a tanto. Vale. Gracias. A ti, preciosa. Gracias. Bueno, yo quiero decir algo, venga, Alfredo, no me digas que estás cansado, que hay que bailar todavía, ¿no? No, yo estoy estupendamente ahora mismo. Oh, con fuerza. Le hemos dado la vuelta a la península y nos han quedado fuerzas una semana después para hacer este rally. Fíjate, estamos en forma. No, y los que vengan, tenemos que aprovechar porque tenemos el tiempo tasado. Ya no tenemos tiempo de perder tiempo, tenemos que aprovechar todo porque los años se nos van. Se lo lleva la corriente. Nada más, exactamente. El camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Eso no. Con esta afición tan maravillosa y tan buenos amigos como sois todos. Gracias. Sí, esto, lo mejor de todo esto es los amigos que hacemos. Bueno, yo quería, Isabel, felicitarte porque creo que has sido una de las mujeres que ha aguantado toda la ruta, que habéis hecho por España, por toda España, y dice que volverías a hacer otra, ¿no, Isabel? Yo sí. Está encantado, ¿no? Pero con este sillando no quiero yo. Yo no quiero cogerte que esté, que yo no tengo. No. Si no tiene, que te quede en tu casa. Pero bueno, has aguantado bien, ¿no? Porque hay personas que le duelen las cervicales, que le duele. Dos días no malo. Nada, ¿no? A mí no. Yo iba cada día mejor. Cada día mejor, ¿no? Bueno, pues de verdad, felicidades, Isabel, por aguantar lo que has aguantado. Gracias. Bueno, que tenemos aquí a mi amiga la torera, que tenemos que saludarla y echarnos otra vaquilla, ¿no? Cuando quiera, estamos allí las dos, en Ronda, porque allí fue mi alternativa y allí tengo que caer otra vez. Aunque me digan mis hijos, mamá, por favor, no tores más. Yo tengo que torear, aunque sea una borreguita, hija, aunque sea una borreguita. ¿Qué te ha parecido hoy nuestra Málaga, nuestro chorro, a mi grito del rey? Mira, lo mío es Sevilla para vivir porque no tengo más remedio, pero si no yo me vengo aquí, a Málaga, que mira, los bellos de punta, cariño, es Málaga es lo mío. ¿Cuándo le vas a quitar el coche a tu marido y lo vas a conducir tú? No me hace falta, yo tengo chofe que me traiga, sí, yo tengo chofe. ¿Quién abre siempre el baile? Nuestra amiga Conchita, que te ha puesto muy guapa. Hola, buenas noches, Elena y Pepe, me alegro de saludaros como siempre. Encantada. Nosotros a ti, que te has puesto guapísima, dispuesta a abrir el baile y a cerrarlo, ¿no? Sí, hay que tener mucha alegría siempre y acompañar a estos amigos, que siempre que organizan algo, lo organizan con mucho cariño, y aquí estamos con ellos siempre, y con vosotros también. Es que acompañar es genial, porque tienes un marido muy apañado, y tú que la acompañas, es que te acompaña a ti, y los dos geniales. Pues muy bien, y disfrutando de la vida, que es lo más importante. Aquí en Marbella, nuestra Marbella querida. Muchas gracias. Bueno, Ana, que también acompaña en esta ruta que estamos haciendo de estos coches históricos de este año 2016, y también que todas apuntan con bombardeo, ¿no? Apuntáis a todas, ¿no? Sí. ¿De dónde vienes, Ana? De Estepona. De Estepona, de aquí al ladito, ¿no? Y bueno, mañana vais para allá, ¿no? Mañana vamos para allá, sí. Qué tarde tan divino que tenéis, ¿no? Hombre. Estepona preciosa. María. ¿Qué ha pasado? ¿Has hecho la ruta de España? ¿No has podido hacerla? No he podido. Pero otra, te apuntas a la próxima, ¿no? Estábamos apuntados, pero no hemos podido. Vaya,
Venga, para la próxima sí se puede, ¿vale? Vale, gracias. Siempre esta noche, ¿a quién le va a dar los trofeos más simpáticos y más agradables? Porque es un satarrerío lo que tenemos de coche, a ver a quién le toca. ¡Hala! ¡Tuyo! Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por venir. El rally sin todos vosotros, pues no podría salir. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Pepe también, porque el alma del club eres tú y eres el que más. De verdad que tenemos un presidente, la primera vez que tenemos un presidente en condiciones, un presidente que es un gran presidente y un presidente que me dijo, dice, mira, lo que tú tienes ahí marcado no tiene chiste, así que vamos a darle un chiste. Y de verdad que el día de hoy ha sido un rally de los mejores que yo he pasado. Y la comida también la contrataba, ¿eh? De verdad que lo ha hecho muy bien, muy bien, muy bien. Que siga el presidente con mucho tiempo organizándolo porque es demasiado. Un aplauso fuerte para él. Tenemos cuatro premios que entregar. Hemos estado deliberando, llevamos tres días deliberando, el resto estaba complicado, pero bueno. En otros sitios se da el premio al mejor coche y esas cosas, pero bueno, aquí tenemos otra idea. La ruina que tenemos. Entonces hemos creado cuatro categorías. Una es al coche más desgraciado. Pues perdón, va con buena intención, o bueno, no que haya tenido más problemas. Los propietarios se gastan menos dinero en el coche, vaya. Básicamente. Otro al más simpático, otro al más lejano y otro al más antiguo. Bueno, pues vamos a entregar los premios. El primero va a ser el premio al más desgraciado. Bueno, ha habido alguna avería y tal, pero yo creo que el que le ha puesto, me consta que le ha puesto mucho interés en participar, en traer coches y demás, y al final pues, ha sido complicado, pero bueno, al final hemos visto el coche, es verdad que tiene un coche antiguo, está aparcado ahí en la puerta, y se lo vamos a entregar pues, a Belén y a Manuel Pablo. Agradeciéndole que hayan venido. Ha mostrado muchísimo interés y bueno, muchas gracias por venir. Va con buena intención. Unas palabritas, por favor. Sí, bueno, gracias a todos y gracias por el premio. Creo sinceramente y humildemente que nos lo hemos ganado a pulso. Pero bueno, en fin, peripecias aparte varias, ha sido muy divertido y estamos muy contentos de estar aquí con vosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias. El siguiente premio es al vehículo más lejano. Hemos estado con el ordenador pues, midiendo kilómetros y por pequeño margen. El premio se lo vamos a dar a los hermanos Soria que vienen desde Jaén, a Lourdes y a Rafael. El año que viene dos.
Volveremos el año que viene y no con uno, con dos, porque el mío se me ha quedado en la cuesta subiendo a Granada. Pero el año que viene volvemos, repetimos y con coches muy grandes, muy bonitos y bueno, mucho sentimiento, ¿vale? ¡Hala, y con cariño le dice! Bueno, yo quiero dar la enhorabuena a la organización. El rally ha salido redondo, un día menos, pero muy bien, muy bien. Y además, si es un día más con estas comidas, desde luego. Bueno, la enhorabuena a ellos. Pero también yo lo que quiero darle un fuerte aplauso a los que habéis hecho la Vuelta a España en Forra, porque eso sí que de verdad es una proeza. Yo os pido que se me dé un fuerte aplauso. Y os levantéis, levantaros los cabellos. Al conductor más simpático, le vamos a pedir a Miguel que se acerque por aquí a entregarlo. Señor Chávez, por favor. Acérquese por aquí. Venga usted por acá, que vamos a entregarle. Y señora, naturalmente. Esto de decir que el señor Chávez es eso, simpatía, eso no es nuevo. Bueno, me encuentro raro. Es innato en ti. ¿Tú me tienes y yo te lo digo porque hace tantos años que te conozco y la verdad es que sigas como estás. Nunca has cambiado y espero que nunca cambies. Un aplauso aquí para nuestro amigo. Muchas gracias a todos. Yo prefiero que me llaméis Alfonsín, porque yo me encuentro mucho más a gusto entre ustedes. Yo de importante, me parece a mí que no tengo mucha importancia, pero por lo menos ruido doy. Y se enteráis todo el mundo que ha participado uno de Castilla de la Puerta, ¿no? Y yo aporto un poco de alegría, que yo me siento orgulloso entre toda la compañía que me dais ustedes. ¿Eh? Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. En el rally de la Vuelta a España y Portugal, gracias a él, Alfonso Chávez, lo hemos terminado. Había cuatro o cinco veces que hemos estado algunos a punto de abandonar buque. Y él ha sido siempre el que ha bailado, el que nos ha divertido a todos y nos ha hecho de unirnos a todos y terminar el rally perfectamente. Y gracias también a la voz que le tenía su coche y que le rezaba todos los días para que saliera bien. Un aplauso para el fuerte. Y el último premio, pues el coche más antiguo. Hemos estado también viendo por meses, porque hay varios coches parecidos, hay varios Foradas del año 28, 29, 30. Y bueno, pues por unanimidad, espero no haberme equivocado. Pero el premio corresponde a don José Romero y a Isabel. Sí. Isa, por favor, acércate. Isabel, por favor. Además, el premio no es fácil, es para Isabel. No puede. Un fuerte aplauso. Una palabrita, por favor. Que a Pepe le hemos oído. Esto no está bien. Nada. Nada. Muchas gracias. ¿Vas a por tener coches viejos, si no? Viejo. Estas son las placas, aquí ver cómo son las placas. Bueno, y de nuevo, pues daros las gracias, y gracias a Pepe, que estamos aquí por ti, Pepe.
Gracias a nuestro presidente, que lo sabe llevar muy bien todo, pero que esta placa se la había que haberse la dado a Bernardino Castillo, que nos ha quitado todos los problemas que hemos tenido en la carretera. Había muchísimos problemas. Había algunos de los participantes que traían los coches a Tarra y se la han llevado a nuevo. Gracias a Bernardino. Un aplauso para Bernardino de los grandes. Y lo que sí quiero decir es que este club es chiquitito, es jovencito, pero gracias a Dios hemos encontrado un presidente que de verdad, Dios no lo guarde muchos años, o lo guarde a todos también, porque aquí presidente para rato. Un aplauso para él fuerte. Un aplauso para Pepe. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos barra libre baile y vamos a ver si es de la simpatía o es de la sevillana por los cuatro costados. Así que venga, a aquella parte, a la cepita y a bailar. Y hasta la hora que queráis. Esta tarde ha triunfado con la señora. Por ser su cumpleaños. Entonces, nos ha traído unos dulces muy buenos para mañana. Aparte, también tenemos un desayuno especial en Estepona. Y entre los dulces de él, los dulces que lleva allí. El aguardiente, el anís, el otro, veremos a ver si nos sale un poquito nuevo mañana también, así.